marzo murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda buscando tinta y papel para escribirle una carta a su querida Isabel. Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando dónde se encuentra Canales, que lo venimos buscando. Una mujer tapatía fue la que les dio razón. Váyanse sin dilación. Cuando marcaron el alto, gritaban los federales: ¡Viva el supremo gobierno! ¡Muera Benito Canales! Salió Benito Canales en su caballo retinto, con su pistola en la mano, peleando con 35. Pero el padre capellán lo comenzó a bendecir: si tú me entregas las armas, yo también debo morir. Lo aprendieron los rurales, lo llevaron a su cuarto. Al despedirse del padre, envió a Isabel su retrato. Cuando le forman el cuadro, él no quiso ser vendado. A la derecha del padre, muerto cayó fusilado. Con esta me despido, al pie de verde rosales, aquí se acaban los versos.